¿Cuánto tiempo deja usted que sus hijos estén en el computador o en el celular? Y máximo en 2 horas. Y eso que cuando estén haciendo tareas o trabajos del estudio. De lo contrario, evito mucho que tengan contacto con el PC o con el celular. Existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden convertirse en adictivos o interferir gravemente en la vida cotidiana. En la actualidad moderna y con la necesidad de conexión a Internet, las personas lo repiten con más frecuencia e intensidad, generando un apego. Estas adicciones son demasiado peligrosas, ya que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en estos momentos, por la contingencia, pasan mucho tiempo en la casa y muchas veces no tienen la supervisión de un adulto. Entonces, están haciendo uso inadecuado del Internet, de las redes sociales, de los videojuegos, etc. Y esto genera unas patologías en la personalidad que pueden llevar a una adicción. También en qué momento los niños pueden ingresar a páginas que generen riesgo para la salud mental y física. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 4 personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las adicciones sin sustancias. El juego patológico, el abuso de Internet y las redes sociales son las principales adicciones comportamentales. Implementemos estrategias, no le demos el celular a nuestros niños, no le demos la tablet, el computador, y si lo vamos a hacer, de manera supervisada y por un tiempo límite. El objetivo terapéutico de las adicciones sin drogas es el reaprendizaje de la conducta de una forma controlada. En la actualidad, el tratamiento de la mayoría de estos trastornos se aborda desde la terapia cognitiva conductual y normalmente no implica el uso de fármacos.